Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina de Sol. Hoy voy a preparar tacos de pollo con papas. Aquí tengo una pechuga de pollo que ya está aquí lavada. Aquí tengo dos papas, dos dientes de ajo y un cuarto de cebolla. La pechuga de pollo lo voy a poner a cocinar, a cocer en 2 litros de agua, sal al gusto, con cebolla y ajo, ¿ok? Y también las papas las voy a cocinar. Las dos papas las voy a cocinar bien, tiene que estar bien cocidas, ¿ok? Y ahí les voy a ir diciendo conforme vaya yo cocinando. Me olvidé de decirles que las papas las voy a cocinar aparte, ¿ok? Yo creo aproximadamente como en media hora o 40 minutos, ¿ok? Con todo y cáscara. Ok, como ven aquí ya mi pechuga de pollo ya se cocinó. Ahora lo voy a dejar que se enfríe un poco para poder deshebrar el pollo. Ok, y aquí ya mis dos papas, que ya están aquí aplastadas, las pelé, las corté en pedacito para poderlas aplastarlas muy bien y le puse sal, ok. Ahora ahorita voy a esperar a que se enfríe mi pollo para poder deshebrarlo y a formar mis tacos, ok. Para hacer mis tacos, las tortillas, como para que se puedan doblar y formar muy bien los tacos, los voy a calentar en el comal, nada más que se caliente, o en el microondas, para que se puedan doblar las tortillas, ¿ok? Ahora aquí tengo ya mi pollo ya muy bien deshebrado. Le voy a poner aquí ya las papas, la cantidad que le quieran poner, tanto de pollo como de papa. Y a formarlo, enrollar aquí para formar mi taco. Si quieren lo pueden sellar con un palillo, ok, o así nada más. Con el palillo es más fácil, ok. Y así voy a ir rellenando todos mis tacos hasta terminar, ok. Termino de rellenarlos y ya luego los voy a freír en suficiente aceite, ok. Ok, aquí ya tengo mi aceite bien caliente. Ok, bastante aceite. Me salieron 24 tacos. Ahora los voy a freír con mucho cuidado. Ok, con mucho cuidado. No se vayan a quemar, por favor, cuando lo estén friendo. Ok. Deja que se laven muy bien por ambos lados. Okay, aquí ya como ven, ya mis tacos ya casi están listos. Ya los volteé por el otro lado y ya están casi listos para sacarlos. Okay, aquí ya están ya mis tacos dorados. Mis tacos dorados de pollo con papas. Ahora le voy a poner aquí por encima un poco de ensalada de lechuga, que ya están aquí lavadas y picadas. Okay. Voy a hacer que le puedan, si no tienen lechuga, le pueden poner los pueden sustituir por col. Si no tienen lechuga, también la col sabe, le da un sabor muy rico. Okay. Ya le voy a poner ahí la cebolla, unas rodajas de cebolla, aquí así, tomate, si gustan, aguacate, yo no tengo aguacate, así que no le voy a poner. Y ya luego por encima le voy a poner la salsa que hice.
Esta es mi salsa de tomate, de jitomate rojo, así con chile asado, así en el comal, con su cilantrito, ajo y sal al gusto. La salsa con la salsa que quieran acompañarla, que sabe muy rica. Estos tacos con o sin salsa, esto se ve delicioso. Con crema. A sus niños les va a encantar. Ahora encima le voy a poner la salsa. Perdón, esta es la crema. Ay, me confundí. La crema. La crema. Y luego ya por encima. Salsa. Esto está súper delicioso. Ok. Espero que se animen a hacerlo, que les va a encantar. Aparte de que es muy rico, es muy fácil de prepararlo. Si te gustó esta receta, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube, La Cocina de Sol. Gracias. Hasta luego.